El tema energético, sabemos, es central para la economía mundial. Y dentro del rubro, biocombustibles han alcanzado un alto nivel de desarrollo y para muchos pueden ser la alternativa energética para el mundo actual y futuro. Hoy conoceremos un proyecto de este tipo que a través del desarrollo de ciertas algas pretende entregar energía en el norte del país. Y para eso estamos con el gerente general de Alga Fuels, Juan Claudio Larraborde. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Malé, por invitarme a tu programa. A ver, esto, por lo que tengo entendido, es un proyecto que desarrolla estas algas, es decir, extrae el CO2, es decir, lo que contamina de las distintas mineras, y luego esto lo inyecta a las algas para alimentarlas y con esto hace el biocombustible. ¿Algo así? Exacto. Sí, este es un consorcio tecnológico que partió hace 1 año y medio. Esta es una iniciativa del Ministerio de Energía de Innova Corfo, en el cual lo que se pretende es crear una tecnología para obtener biocombustible a partir de microalgas. Microalgas son algas chicas que nacen en la piscina de tu casa, por ejemplo. No son las macroalgas, que el tipo cochayuya, esa cosa grande. Entonces, aquí, verde. La verde grande. Esta verde chiquitita. ¿Ya? Entonces la idea es, a partir de estas algas, crearlas en el desierto y efectivamente, como tú bien dices, inyectarle CO2, porque eso ayuda a la fotosíntesis. Tú creas una biomasa. Y lo que tratas de hacer alimentando a la alguita esta es que genere aceite. Aquí la gracia es crear grandes extensiones de biomasa con aceite. Después tú le quitas el alimento al alga, el alguita cree que va a morir, genera más aceite, ahí tú cosechas y ese es el aceite que tú transformas en biocombustible. Y luego esa alga se muere. Claro, esa alga... ¿Cómo se vuelve a alimentar? No, no, esa alga tú la secas, una vez extraído el aceite pasa a un proceso que se llama transesterificación, donde tú fabricas el biocombustible, es un proceso que es re tradicional y muy conocido, y después tú con lo que te queda de la proteína, tú haces una pasta para alimento de peces o alimento de... O sea, se ocupa todo, básicamente. La idea es ocupar todo, y una cosa muy importante es que tú captures CO2. Entonces, este proyecto, una de las plantas que tiene... está dentro de una termoeléctrica en la ciudad de Mejillones. Mejillones es una ciudad donde hay varias termoeléctricas que abastecen de energía a las mineras, que están en la zona de Antofagasta, hacia arriba. Entonces, como ocupan carbón, es una zona que está bastante contaminada. ¿Ya? Entonces, a las termoeléctricas les interesa alguna tecnología que permita reducir, aunque sea muy un poquitito, claro, el nivel de contaminación. Y ahí entonces lo que hacen es que estas termoeléctricas capturan el CO2, no hacen que salga en el fondo a través de, me imagino, unos filtros, y esto es lo que luego inyectan en el alga. Exacto. Nosotros tenemos, sí, unos socios muy buenos en el proyecto. Primero, los primeros socios que tenemos son, yo diría, el Ministerio de Energía y Innova, que no solamente ponen parte importante en los recursos, sino que participan. Y yo quiero destacar esto porque no solamente alguien que te está poniendo los recursos, sino que sabe mucho de energía, esta gente, y nos apoyan. Tenemos a COPEC de socio, que sería alguien que sabe de combustible, COPEC, y SL, que es la firma la termoeléctrica, claro, que ella entonces nos presta una parte de sus instalaciones en el interior. Entonces nosotros estamos instalados ahí, y ahí cargamos el CO2 con estos filtros. ¿Lo hacen en el norte porque ahí hay más concentración de CO2 debido a estas termoeléctricas, o porque necesitan hectáreas de terreno? ¿Por qué lo hacen en el norte? La principal razón es por la radiación. Lo que tú estás haciendo es una fotosíntesis exacerbada. Entonces, necesitas radiación. Hay un ciclo de Krebs que se llama, por el cual estos vegetales generan azúcares. Los azúcares pasan en lípidos y los lípidos tú los transformas en aceite. Por lo tanto, la radiación es lo primero. Después que haya agua. Agua tiene que ser agua salada, tiene que estar cerca del mar. Que haya CO2 y que haya terreno. En el norte hay bastante terreno. Por lo tanto, la apuesta a esto es que al cabo de 5 años nosotros vamos a tener varias hectáreas cerca del mar, con agua salada, con esta tecnología de ir creciendo, ir cosechando todos los días y capturando algo de CO2 de las chimeneas. ¿Y cuán rápido crece esto? ¿Cuánta es la energía que ahora logran sacar? Mira, esto crece, primero se inoculan y se prospecta pozones en el norte. Nosotros prospectamos del Salar de Atacama, porque uno de los problemas que hemos visto en la práctica es que estas piscinas tienen evaporación, una gran evaporación, que inicialmente no la consideramos que era tan fuerte. Entonces se te concentra mucho en sal, y eso inhibe la actividad de las algas. Por lo tanto, las prospectas ahí, generas alimentándola con nitrógeno y con fósforo, ocupamos urea, triple fosfato, todos productos del norte, y después cuando se genera esta biomasa, la idea es extraerla al menor costo posible, porque si no, al final del día, la ecuación energética no te cuadra. Las algas ocupan CO2, que son los principales objetivos del proyecto, 2 veces su peso. ¿Ya? Por lo tanto, hoy en día, estando en 1 hectárea, solamente tenemos al mes biocombustible como para hacer andar algunos motores. ¿Ya? Claro. Así que es poquitito. Con 1 hectárea, digamos. Con 1 hectárea, claro. No, esto, 1 hectárea de esto te genera más o menos 17 toneladas al año de biocombustible, pero te genera 70 toneladas de proteína.
Entonces hay todo un tema de uso, que es otra línea de investigación que ha salido. ¿Qué hacer con esa proteína del alga? ¿Te claro. fijas? Y en día que el mundo necesita proteína y necesita alimento, hay que darle una sal. Entonces, en vista de eso, instalamos una segunda planta piloto. Y esa segunda planta piloto está en La Tirana, porque el desierto de Tarapacá está en la literatura escrito con los mejores lugares del mundo en cuanto a radiación. Mejor radiación, mejor diferencia de clima entre el día y la noche. Por lo tanto, tenemos otra hectárea en La Tirana, a 5 kilómetros de La Tirana, en la mitad del desierto, y ahí tenemos agua dulce, CO2 de balón, porque no hay fuente de CO2, y ahí no se le saca el aceite a las algas, sino que solamente proteína. Uh-huh. Y estamos trabajando con algunos de los productos que nutracéuticos que hoy están muy de moda, como la dunaliela, la espirulina. ¿Todo esto finalmente no tiene consecuencia, en este caso, para el desierto donde está La Tirana, o en el caso de Mejillones, para el mar? No, nada, porque se recicla. Perfecto. Una planta de tratamiento, esto, pero como el agua es un recurso muy escaso, muy valioso, tú lo reciclas. Claro. O sea, nada vuelve al mar. Y hay un trabajo que hay que destacar. Nosotros estamos acá con la Universidad Católica, que además es socio, tiene una línea en biología, una línea en ingeniería, y también con la Universidad de Concepción. En este proyecto es dominante la parte femenina. Es un proyecto... ¿La parte de investigación? No, también en las plantas. Tenemos doctoras de biología molecular, tenemos químicas, tenemos biólogas, tenemos incluso la gente que trabaja en las piscinas son mujeres y lo hacen brutalmente bien. De las 14 personas que trabajamos, solamente 4 varones, el resto damas. Muy bien, esto por lo tanto estamos viendo que es absolutamente intensivo en creación de valor y sí. en investigación y desarrollo. Sí. ¿Cuándo se transforma esto en negocio o ya lo es? No, nuestro objetivo es a los 5 años tener un negocio. Espérense, ustedes partieron en el 2007, el 2009 pusieron la primera planta. Nosotros teníamos un proyecto chico esto, uh-huh. y el 2009 hubo un llamado a estos consorcios biotecnológicos. Nosotros nos jugamos uno de los consorcios, que era una de las mayores adjudicaciones que había hecho en Chile. El 2009, ¿ya? Perfecto. El 2009, esto parte del 2010. Uh-huh. Entonces, el 2010 construimos estas dos plantitas chicas y tenemos que estar hasta final del 2015 y llegar con una tecnología. Los socios quieren que esto sea negocio al 2013, por lo tanto nos ha puesto a la administración una meta muy ambiciosa, que al 2013 ya tenemos que estar generando recursos. ¿Cómo generar recursos? O vendiendo el poco biocombustible que sale, o vendiendo la proteína. Entonces esto tiene dos líneas de negocio, la proteína con productos farmacéuticos claro. y animales, y el biocombustible. ¿Y no tiene una tercera línea de negocio que es la capturación del CO2? Claro, ahí está el tema de los bonos de carbono. Claro. Sí, el tema es que no está claro de quién son los bonos de carbono. Si el que los trata, ya, o el que los emite, porque nosotros estamos en una situación especial con nuestro socio, que si no era sido por la gente de CL, que nos creyó el cuento, cuando nadie creía esto, el tema de los biocombustibles, a ellos les parecía una historia muy entretenida, pero nos creyeron, nos prestaron esta hectárea adentro y nos dan todo el apoyo a la termoeléctrica. Claro. Que ha sido re importante cómo la gente de la termoeléctrica se ha ido motivando, desde los ejecutivos hasta el personal de planta, con un proyecto de algas que al principio nos consideraban todos medio locos de la hierra con estas algas, y hoy en día es un tema que todos ayudan, los eléctricos ayudan, la gente de las grúas, todos los operadores, todos dan ideas. Claro, pero para sacar en el fondo finalmente el negocio del CO2 no está claro. Eso no está claro. Y en el modelo de negocio no contempla tanto la captura de los bonos de carbono, porque es un tema medio complicado. Queremos que la plata salga por el combustible y por el lado de las proteínas. Muy bien. Ahora, el problema es que en otras partes del mundo esto no ha resultado bien. ¿Ya? O porque falta la ración, o porque falta los estímulos, no sé. Aquí nosotros esperamos que Chile, vender el norte de Chile. Esto es un proyecto donde realmente tenemos ventajas comparativas importantes. Así que vamos a ver si como empresarios somos capaces de sacarlo adelante. Muy bien, Juan Claudio. Mucha suerte y ojalá que resulte esto finalmente para el norte de Chile y para poder descontaminar algo. Muchas gracias, Marlene. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos en Chile.